Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café TL. Nos pusimos modo de elecciones, como son tantos sectores, no. Por eso esta mesa, y aparte porque la mesa no aguanta tanto, vamos a decir por parte, viendo distintos debates a la municipalidad, o conversaciones más que debates. Y el día de hoy nos toca conversar con Roberto Soto, precandidato republicano. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Jorge, como siempre agradecido de la invitación y poder interactuar y conversar temas de actualidad. Ya. Y Sacha Rasmilich, candidato de Evoli. ¿Cómo está, Sacha? Muy bien, Jorge. Hola, Roberto, ¿qué tal? Saludo a todos los que nos están mirando. Un placer estar acá, en esta rica terraza. Oye, nos encontramos desde la terraza del Hotel Antofagasta para conversar de política. Oye, agradecer a la gente el apoyo a estos espacios de conversación. Nosotros ya, yo creo que en un mes más vamos a llegar al millón de reproducciones. Wow. En Instagram, así que claramente la gente está interesada en conversar de política, y en un espacio que podemos hacerlo es este, digamos. Hay más espacio, pero este es un espacio que creamos nosotros, digamos. Muy buen espacio. Oye, está complicado. No sabía cómo partir protocolamente, pero teniendo hoy está... Sin improperios, pues, sí, está complicado. Está complicado. A ver, vamos por partes. ¿Pueden ganar con dos candidatos? ¿La derecha puede ganar con dos candidatos en la papeleta para la municipal? Partamos desde ese análisis básico, Roberto Soto. Yo creo que sí, si nos ponemos de acuerdo. Hoy día el escenario es totalmente distinto a otros escenarios anteriores. Hoy día el voto es obligatorio, y eso nos obliga a todos a buscar más espacio, de salir de la comodidad, a lo mejor de estar en el mismo nicho, y poder involucrarnos en sectores que antes no nos complicábamos en ir a buscar votos. Hoy día el voto es obligatorio, entonces teníamos que ir a convencer a esos sectores que antes no lo habíamos mirado. Ya, pero voy. O sea, eventualmente, si no hay un acuerdo y van los dos en la papeleta, alguno de estos dos en ese escenario, entendiendo que representan un sector de la misma, son vecinos del mismo barrio. Sí. ¿Tú dices que eso no dificultaría que alguno de los dos lograra ganar la municipal, la división de votos que podría generarse? Yo creo que si van dos solamente del sector, ya. Si más, no debería. Si hay más, es la cueca. Creo que sí. A ver, Sacha Rasmilich, misma análisis. Yo no quiero partir este café discrepando aquí de Roberto. No, pero discrepando no, pues. Pero no, yo creo que estamos sonados. O sea, si vamos con dos candidatos, no resulta. Tenemos hoy día un mal alcalde. Yo creo que tenemos que convenir en ciertas cosas. Así como tenemos que poner un piso de base, tenemos un mal alcalde que quiere seguir 4 años. La ciudad está pasando lo pésimo, la ciudad va para atrás. La gente pide que este alcalde nos siga, una. Y la alternativa que tenemos ya conocida sobre la mesa es una propuesta del Partido Comunista. O sea, si es que nosotros dividimos nuestros votos, por supuesto que le hacemos la vida más fácil a que salga o el Partido Comunista o a quien Jonathan Verás que siga por otros 4 años, que no queremos, la ciudad no quiere que eso pase. Por lo tanto, yo creo que es un deber nuestro como sector, como barrio político. Dios te claro que somos coaliciones y pactos distintos. Que tenemos cosas que nos... Yo digo que tenemos más cosas que nos unen que cosas que nos separan, para ponernos de acuerdo e ir juntos con una sola propuesta para ganar la administración municipal y darle un mejor gobierno municipal a la ciudad. Si esa es la cuestión, no es ganar por ganar, por poner una copa en una vitrina. Esto es porque necesitamos que la Antofagasta tire para arriba. Yo creo que sería muy irresponsable para nosotros como sector político, de no llegar unificados con un solo candidato para la elección. Oye, ¿cómo vieron la primaria en el otro lado, al frente, que hizo desde la izquierda la DC? Mira, yo llamo primero a una... nosotros como sector siempre miramos en menos el frente. Y una llamada de atención que yo hice, por lo menos internamente, en los chats que tenemos internos. Yo no encuentro que haya sido una mala primaria. Sacar cerca de 10.000 votos en comparación con el 2016, que nosotros sacamos 5.000, o sea, el 2020-2021 sacamos 5.000 y algo. Es una buena primaria para estábamos los dos en la papeleta, ¿sabes? Estábamos, sí, en la misma elección, pero estábamos papeletas distintas. Gobernador y alcalde, claro. Entonces, no es una mala, sabiendo de más que no es un buen momento para el gobierno, y menos
sobre todo para el sector más de izquierda, como el Partido Comunista o el Frente Amplio. Entonces, yo creo que no es una mala primaria. Yo creo que hicieron una buena primaria. Hay grandes perdedores que no supieron capitalizar los esfuerzos o el trabajo que tuvieron, porque tener una municipalidad por 8 meses, 9 meses, tú deberías haber capitalizado algo. Y yo creo que no lo hicieron. Hicieron un mal trabajo y hoy día les pasó la cuenta. Sacha, ¿tú cómo ves el...? Y esto es interesante porque además es gente que va a llegar a la papeleta. O sea, la izquierda, el dilema de cuántos van, ya lo resolvió. Bueno, de hecho, ese era uno de los dilemas de la campaña, del diseño, es con quién vamos a competir. Ciertamente uno tiene sus ideas, uno plantea su programa, pero es importante saber quiénes son tus contendores, porque hay cosas más bien de comunicación que uno va ajustando. A mí me llamó la atención, igual que a Roberto, bien, de que lograron movilizar gente. Igual la primaria que nos tocó a nosotros participar hace 4 años atrás, estábamos en pandemia y veníamos de un contexto de voto voluntario. Yo tengo la impresión, si uno mira el resultado de la primaria, donde hay casi 10% de votos nulos y blancos, que hay gente que pensó que era obligatorio, hay gente perdida, como venía de un par de elecciones, de hecho días antes, gente preguntaba, oiga, ¿y por qué Don Sacha no está en la papeleta? Sí. ¿Por qué no está? Lo bajaron. Yo dije, no, está en la elección de izquierda, yo no estoy en esa elección. Pero había que aclarar, gente estaba yendo a votar pensando que era obligatorio. Y hay 10% de nulos y blancos en la primaria. Pero bien, no, o sea, cada uno de los candidatos hizo su pega, movilizó. Las primarias son de movilización. En vulgar, en chileno, es de acarreo. Sí. ¿Ah? Desde cuánta gente logras movilizar, y el Partido Comunista lo demostró, que tiene redes en gremios, en sindicatos, en el aparato público, y tiene... logra cargar gente suficiente y mostró su poderío en esta elección primaria. A mí no me sorprendió el resultado. Me sorprendió Ignacio Pozzo. Yo pensé que iba a estar un poquito más abajo y lo hizo bastante bien. Sí, salió segundo Ignacio. Sí. Yo pensaba que podía dar la sorpresa. Sí. ¿Por qué? Porque fueron colegas ustedes. Sí, Ignacio tiene muy arraigado el tema de los bailes religiosos, y ellos son, sí, pues es un hecho, como muy... Sí. Oye, tenés que ir a votar, y van a ir a votar. Sí. Y además... estaba contando con el apoyo de Marcelinato. Sí. Entonces yo pensaba que... Oye, un tema que está entretenido también es cómo, cuál es el lector que va a ir a votar, porque ya tenemos claro que es voto obligatorio. Ahora, hay varios síntomas y yo también le he dado vuelta y no logro todavía entender es cuál es el electorado del actual alcalde, más allá de la evaluación. O sea, le habla a alguien. Y uno empieza a tantear, si ve las elecciones para atrás, uno podría hacer un común denominador que es el antipartidismo. Un poco, ¿te acordáis lo que le pasó al PDG cuando llegó? Sí. El PDG cuando agarró, el voto que agarró el PDG fue el antipartidismo. Que después se desilusionó, porque ya todo sabido el PDG, digamos, por la estructura interna. ¿Cómo le hablas al antipartidista? Al que en realidad participa de proceso eleccionario, va a votar, pero tiene a priori una tasa de rechazo con todo lo que sea un candidato de un partido político. ¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo lo han diseñado en la interna, Roberto? Mira, por eso que es importante hacer terreno. Ir a buscar ese voto. Mucha gente no conoce, no sabe las atribuciones de un alcalde, no sabe lo que es cuál es la participación de un consejo municipal. Es el electorado que él les habla. Él habla siempre, y siempre, por eso siempre trata de hablar de la independencia, ¿no? Soy el candidato independiente. Todas las entrevistas que él da parte con eso. Sí. ¿Ya? Y él le habla a ese público, pero para nosotros poder llegar a ese público hay que ir a terreno, ir a buscar al votante que tiene menos educación cívica y entiende que todos los males son de los partidos. Yo reivindico el rol de los partidos, porque al final y al cabo, si tienes un candidato independiente, es difícil poder hacer nexo. Si en la política, yo no solamente necesito de mi partido, necesito el partido de acá, necesito el partido del frente. Yo puedo tener acuerdos con el partido de algún grupo de izquierda, porque los temas pueden ser
un todo, a lo mejor ideológicamente o las formas son distintas, pero hay que ir a enseñar y hay que ir a buscar ese voto, porque ese voto hoy día es el que necesitamos. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Porque además el cacho de los candidatos que vas con el apoyo de un partido político, que no es que tengan mala a uno en particular, puede que se haya una distancia ideológica, pero esa distancia ideológica se supone que es de alguien que ya tiene una postura ideológica, que no está outsider de los partidos políticos, sino que carga con la mochila de que detestan a todos los partidos, o hay una, no sé si detestan, pero hay una resistencia a todo lo que implica la estructura somos política. Somos los más malos y los más odiados de la sociedad. ¿Cómo enfrenté esa campaña? Lo que pasa es que hay que entender que la elección de alcalde, si hay una elección donde ese factor pesa menos, es la de alcalde. Porque la gente finalmente evalúa a la persona. Si hay una elección donde la gente cruza el charco y vota cruzado y vota por un concejal de un partido y un alcalde de otro, es en esta. O sea, ¿cómo explicas los resultados hace varios años atrás del Cote Osandón en Puente Alto cuando Osandón, un Osandón en Puente Alto llegó y arrasaba una comuna de izquierda? Entonces, acá la gente cruza el charco, y lo que pasó con Jonathan Velázquez, tomando la pregunta que le hiciste recién a Roberto, él crece a partir del discurso antipolítico. Yo no soy político, los políticos son malos, los políticos mienten, yo no soy político, por lo tanto yo soy soy el repositorio de toda la virtud, soy yo porque no soy político. Los políticos son los malos, como no soy político yo soy bueno. Eso te sirve para la primera elección. Eso te sirve para porque la gente dice, ya, quiero un cambio. Pero ideal tiene que dar cuenta de los 4 años de su gestión. Eso no te sirve si tienes la ciudad sin contrato de barrido de calles y que no ha logrado parar una sola licitación del retiro de la basura en toda su gestión. No te sirve para justificar de que no pudiste levantar el aniversario de la ciudad. O sea, si hay una cuestión que es programable, es el aniversario, que pasa todos los años, en la misma fecha, no lo logró hacer. Entonces, él tiene que responder por su gestión, da lo mismo que hoy día diga, yo no soy político. Y en eso es capacidad. Eso es capacidad de gestión, capacidad de liderar, capacidad de armar equipos, de tener equipos técnicos. Y eso ha demostrado que él no lo tiene. Por lo tanto, la diferencia también es que ahora vamos a tener la primera elección de alcalde con voto obligatorio. Y ahí él tiene una ventaja, porque es conocido. Él llegó a ser alcalde con 10 años de estar en la tele antes. Y eso es un plus. Y es el alcalde en ejercicio. Por lo tanto, la gente lo conoce más que... Sí, en general, los parlamentarios electos conocen más al actual alcalde que a ellos, así como el gato es top one en conocimiento, reconocimiento. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlo al pizarrón respecto de su capacidad de gestión y demostrar que podemos hacerlo mejor, que no basta con decir que lo ha hecho mal, tenemos que demostrar que lo podemos hacer mejor. Ahora lo raro es, ahora estamos haciendo todo este análisis, además tenemos una hora de programa, digamos, porque son gente con la cual ustedes van a pelear el voto. A mí lo que me llama la atención es que él nunca prometió grandes proyectos. No tuvo un programa. En eso fue, o sea, y siempre digo, parque acuático. No tengo programa. No, pero cuando en campaña. Claro, en campaña. Sí. No llegó con un programa, no llegó. Y él no sé si se jactaba, pero no decía. De hecho, me tocó entrevistar, la primera entrevista que dio cuando gana. La única. Es la única que ha dado, digamos. Y parece que lo vamos a tener prontamente acá también como la segunda. Es, yo no me voy a preocupar de grandes proyectos porque hay que solucionar cuestiones chiquitas. A lo que voy con esa reflexión es, pesa el programa, no desde el ejercicio válido, rescatable de análisis y crear una propuesta a la ciudadanía. Yo digo al momento de la gente de votar. Pesa porque hasta ahora, si vamos para atrás, en la municipal de Antofagasta, Karen Rojo no tenía un programa y salió 2 veces realista. ¿Pesa el programa o no pesa el programa? Sin implicar que no sea importante, no estoy diciendo que no sea importante, sino que en el momento de los votos. Mira, yo creo que el programa sirve para cierto público, que no es el que él apunta, claro. Entonces, él le habla a un público, insisto, a la desconformidad, a grandes temas, pero hoy día, ¿cuál es el discurso? Lo que decía Sacha. No hay gestión en temas de la basura. La gente está con la basura en todos lados. Tuvimos que hacer con un amigo abogado, con Javier Mandarelli, un recurso de protección con las quemas del sector norte para poder obligar a la municipalidad que pudiera cerrar y pudiera poner guardia. Y eso sí lo prometió.
Y eso estaba, era el compromiso. Hoy día, los vecinos del vivero municipal son 24 casas que están alrededor. Entonces, a esas personas hay que hablar, porque ellos lo viven. Ellos viven la consecuencia de una mala gestión. Oye, en el sector norte son 40.000 familias que viven todos los días las quemas. Que no es un tema, por cierto, que no es solamente un tema municipal, que es un tema del gobierno regional, claro, con la municipalidad. Hoy día salía el tema de las vías aluvionales. Oye, el Cerro de la Cadena es un basural gigante. Para poder limpiar eso hay que tener meses. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una buena licitación con un programa de limpieza de las vías aluvionales, con un programa de limpieza en sectores, que hoy día no está pasando el camión de la basura porque tiene un trato directo, porque además el camión de la basura, al no tener una licitación, no puede comprometer para traer nueva maquinaria, como lo puede hacer con un contrato ya 5 años, donde puede invertir, donde puede decirse ahí que voy a invertir 5.000, 10.000, 20.000 millones de pesos, pero tengo un contrato. En cambio, cuando tú tienes una licitación por 5 o 6 meses, imagínate, hoy día estamos sin el contrato de barrido. Sin el contrato de barrido. ¿Y no tiene para cuándo? Y la última empresa que se adjudicó, que no la quiso tomar, fue conformada con 1 millón de pesos. Un contrato donde la municipalidad, con la actual administración, tiene deuda de hace 7 u 8 meses con el tema de la basura. Hablo de barrido o del retiro domiciliario. ¿Qué empresa te va a aguantar 7 meses que no le pagues? Sánchez. No sé si te acordás de cuando hace algunos meses atrás había un rayado en el centro que decía plan 9 no tiene plan. Bueno, buena parte de lo que hoy día vemos de falta de gestión es porque también no sabía qué hacer. Yo creo que Jonathan Velázquez, no quiero pasar darle tanto tiempo hablando de él, pero él es como el Chino Ríos, que quería llegar a ser número uno, pero cuando llegó fue como que ya estoy. Él quería ser alcalde, pero yo no estoy seguro que sabía lo que significaba ser alcalde y la responsabilidad que involucra ser alcalde. Pues esta cuestión no es llegar para sentirse importante, para sacarse selfie y decir, oye, soy bacán. Esto es una pega de gigante responsabilidad, y él cuando llegó ahí, más allá de decir, de prender luces y... ¿Te acuerdas que salió a barrer? Barrio pasó 2 veces, hizo un par de live, pero obviamente que a los 3 días está todo cochino de nuevo, porque esa no es la solución, eso es por encimita nomás. O sea, si los problemas de la ciudad son importantes, son estructurales, que se abordan como corresponden, las quemas, como decía Roberto. La remediación del vertedero de La Chimba va a tomar 10 años. Va a requerir recursos enormes de parte del municipio, del gobierno regional, fondos sectoriales. Probablemente va a haber que establecer, formar algún tipo de consorcio entre los diferentes estamentos públicos y darle continuidad, porque tampoco la remediación y el plan de largo plazo de La Chimba va a superar el mandato de un alcalde. Entonces eso requiere tener una gobernanza, un algo que pase a los diferentes alcaldes y que eso siga, porque eso es una montaña de basura. Tienes que neutralizar químicamente lo que está abajo para que no se queme, no explote, encarpetarlo y hacer un parque encima. El alcalde andaba diciendo que iba a hacer un Movistar Arena arriba. O sea, es súper fácil prometer cosas y después no cumplirlas. Entonces, sí, el plan es importante, más allá del documento, pero tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Tú no puedes llegar a improvisar o aprender sobre la marcha, como lo que el gobierno... Vamos a pasar a un palo al lado, que llegó a aprender. Oye, ya, tenemos este escenario. A ver, tenemos este escenario electoral. Es decir, y lo analizamos con Cristian Zamorano, que le mandamos saludos. En la izquierda tienes a un representante del Partido Comunista, ¿cierto? No lo estoy calificando, sino colocando un hecho objetivo. Descripción. O sea, ya. Tienes un alcalde que, de acuerdo al balance que hacen acá, está muy mal. Bajo esa lógica, para la derecha ganar la municipal debiera ser un trámite. Pero no es un trámite. Nunca es un trámite. Es que a eso voy.
¿Qué es lo que pasa en la derecha? Y eso quiero reflexionar con ustedes, que ante un escenario, y más encima con viento a favor, no estamos en el estallido, viento a favor hacia la derecha. ¿Cómo puede ser que eso que en el papel debiera ser un trámite, alcalde mal evaluado, y teniendo al Partido Comunista, el partido más a la izquierda dentro de lo que estaba en el pacto, para no sea un trámite para la derecha ganar la elección? ¿Cuál es el mea culpa en la reflexión? ¿Para adentro? ¿Cómo no pueden? Roberto. O sea, mira, no, ¿cómo se ve más difícil? No es que no puedan. ¿Por qué no es tan fácil como en el papel debiera darse? Mira, yo creo que esto parte primero por habernos sentado todos. Primero, Republicanos siempre dijo que iba a llevar un candidato. Se dijo por redes sociales o por los medios que habían conversaciones. A nivel local nunca las hubo. ¿Ya? Por algo después sale a decirlo Claudia. Sí, la secretaria. La secretaria regional del partido. Muy delicada ella. Muy delicada. Sí. Entonces, no hubo, es que eso pasa, pues cuando te sientes pasado a llevar, cuando hablan todos de una unidad, cuando hablan de que hay conversaciones y no las hay, claro que te sientes frustrado. Entonces, Partido Republicano estuvo callado todo este tiempo, trabajando, haciendo las cosas como ven, porque siempre dijo que ellos tenían y iban a presentar un candidato. Ahora, ¿por qué uno, o por qué en este caso yo, acepto? Porque también hay gente en el sector que no se siente representada por el candidato a Chile Vamos, porque también no hubo una conversación clara con las bases acá. Y lo que duele más, que se hayan ocupado y hayan puesto nombres para bajarlo en 3 días. No corresponde. No hubo una conversación seria con los militantes, con las bases. ¿De Republicanos? No, estoy hablando de Chile Vamos, por eso que sector. Del sector. Por eso que también piden y, oye, ¿sabes qué? Vamos nomás. Vamos con una candidatura, tienes apoyo del sector, has trabajado siempre con nosotros. Hemos estado en las dos campañas del rechazo. Entonces, hay un tema que es republicano, tiene una propia línea, que es distinta a lo mejor a la de Chile Vamos, pero que no se siente identificada, porque cuando nosotros tenemos un objetivo o hay un objetivo principal, en el caso del presidente o elecciones que son de mayor convocatoria, hay unidad, pero en este caso no se sienten representados por Sacha, y es cuando nos piden, ¿sabes qué? Vamos con el candidato nomás y conversemos. O sea, si Sacha dice conversemos, ya conversemos, pero conversamos todos, sin dejar a nadie en el lado. No trato de cuatro paredes. Yo, en lo personal, y saben en mi sector cómo soy yo, porque yo no tengo pelo en la lengua de decir las cosas o hacer las cosas, porque acá todos en un gobierno que fue el anterior se quedaron callados con varias cosas. Y eso es lo que rescata el republicano. Cuando se tuvo que hablar de los contratos de Express, fui con Gonzalo lo único que fuimos a presentar a Fiscalía una denuncia, y todos se quedaron absolutamente callados. Entonces, esas cosas, esas acciones son las que valora el público o la gente de Republicano, en desmedro de mucha gente que hoy día apoya la campaña de Chile Vamos. Sacha. Efectivamente, yo creo que sí, nos ha faltado conversar esto. Tú conoces, Jorge, Roberto, cómo son las dinámicas en las fases previas de las inscripciones de candidaturas. Los partidos tienen agendas, tienen candidatos, tienen proyectos, los sectores, y son locales, regionales, nacionales. Entonces se cruzan un montón de hebras distintas. Por cierto, yo tengo esta convicción de servicio, de querer hacerle un bien a la ciudad, contribuyendo desde la municipalidad hace mucho tiempo. Convencí a mi partido, luego convencí a Renovación Nacional, convencí localmente, convencí a una parte importante de la UDI. Yo sé que hay personas de la UDI que no se sintieron representadas por esas conversaciones, pero en el fondo fue un trabajo de hormiguita. Trabajé en la campaña del rechazo, en el comando de los apoderados, trabajé con el mundo de los republicanos. A todo el mundo yo le decía, chiquillos, tenemos que trabajar junto por esta cuestión.
si es que faltó y hubo gente que se sintió desplazada. A veces yo soy medio bruto para decir las cosas, a veces soy como que demasiado idea fija y gente que se siente herida. A la persona que se sintió herida, les pido las disculpas del caso. No es el punto, si en el fondo lo que nosotros no podemos permitir es que la ciudad salga perjudicada porque él me pasó por el lado y no me saludó, o se sacó la foto con el que me cae mal, o porque está apoyando a este otro. O sea, insisto, al que le haya caído mal algo que yo haya dicho o hecho, mirando la cámara, disculpen. Tenemos que superar esas conversaciones, Roberto. Pero en el fondo, sí, y políticamente hablando, hay que entender efectivamente, Republicanos tiene un proyecto, Chile Vamos tiene otro, que somos vecinos del mismo barrio. Somos vecinos del mismo barrio y tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, insisto, vamos a tener 4 años más de una mala administración o vamos a tener al PC en la mano. O sea, es nuestra obligación llegar a acuerdos. Pero yo no creo que sea solamente tema de que no hayas pasado por ahí, sino que también hablamos de la experiencia. Se nos dije, y hace poco también, oye, y tuviste que pedir las disculpas por una persona de tu comando, de Bópoli, en quien descalificaba las competencias de los demás candidatos, y me trataba a mí de matón, soy lo menos matón. Pero estamos hablando de que tenemos la experiencia en la vocación pública, llevamos años trabajando. Oye, ¿quién puede desmerecer el trabajo que ha hecho Irina Salgado en absoluto en la administración pública? Tremenda profesional, mirar, no tengo problema. O no mirar y saber las competencias, independiente como sea, Luis. O sea, gran profesional también. ¿Por qué Chile Vamos tiene que decir, oye, nos sentemos a negociar? Pero si ellos se salieron de sus partidos. Por lo mismo, porque sabían lo que se venía, Sacha. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Esto se conversó hace 2 años. Vienes conversando con la directiva de las directivas de la UDI. Hace 2 años venías trabajando contigo. Es un trabajo de convencimiento. Y que no se hizo con las bases. Por eso que las bases ya están. Pero no me pidas a mí que haga algo que tienen que hacer las directivas de otros partidos con sus bases, hombre. Es un tema aparte de las competencias. ¿Verdad? Eso es. Si nosotros no estamos diciendo que. Porque no nos saludaste, porque no nos sacamos, nosotros conversamos. Sí, siempre conversamos. No es eso, sino que la forma y también las competencias por, que podemos repartí tener. Volantes por ti en tu elección pasada, amigo mío, estuve en ese comando, sin el fondo de trabajo pero comunitario. Se ganó la primaria. Sí, está bien, por eso. Y yo trabajé. Uno de los pocos que cumplió compromiso. ¿Viste? Y porque lo hago siempre. Entonces, Roberto, mira, las personas que me nombraste, la Irina, Luis, tú, son personas todos que tienen competencias totales para hacer, para dirigir la municipalidad. Me encantaría que fuesen parte del equipo. Esto es un proyecto abierto. Lo que no podemos permitir es ir separados. Nos juntamos mañana. Yo he propuesto que esto lo zanjemos con una encuesta. Ustedes dicen, no, encuesta no. Planteen otro mecanismo. Juntémonos mañana, aquí mismo, ponemos a la gente. No se veta a nadie. Yo nunca he vetado a nadie. Sí. Y en mi postura es pública. En su minuto yo decía, no soy amigo de las primarias. No porque no considero, es un mecanismo válido, pero me considero que es un mal mecanismo para elegir al candidato que gane. Porque lo que tenemos que hacer es ponernos detrás del candidato, de un solo candidato, que es el que tenga mejores posibilidades de ganar. Yo creo que eso se hace con mediciones estadísticamente bien hechas, no con las encuestas de Instagram y bacán, pero en el fondo necesitas algo con bases estadísticas bien hechas. Y con eso nos ponemos detrás de que vayan, si lo importante es el objetivo final y que lleguemos juntos y que hagamos bien la pega. La invitación es abierta, y si es que hay, y voy a, de nuevo, si es que hay alguien que me demuestren que puede hacerlo, que puede ganar y hacerlo bien, yo me pongo detrás de esa persona, no tengo problema. Esto no es una obsesión mía. Mi obsesión es que a Antofagasta le vaya mejor. Yo creo que todos los que estamos en política quieren lo mejor para Antofagasta, ¿ya? Por eso uno, estando en el cargo, ha seguido trabajando. Yo, en mi caso, sigo trabajando todos los fines de semana con los dirigentes, viendo las problemáticas que no acaban. Roberto, ¿por qué no zanjar, por qué no encuesta u otro mecanismo? Mira. ¿O cuál otro mecanismo? Yo lo he dicho en todos los en todos los medios. Nosotros hemos conversado con Luis, con Irina. Con Luis Aguilera. Sí, con Luis Aguilera. El tema es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué ahora? Pero lo que ya no se hizo, ya no se hizo.
ya convengamos que ¿por qué no ahora para sacar con candidato único una encuesta? Nosotros dijimos que nos íbamos a juntar, hubo una propuesta, una fecha para poder juntarnos. Está a la disposición de juntarse a conversar. Pero nosotros no vamos a tomar decisión cuando nos juntemos, no estamos diciendo, oye, vamos a ir a la encuesta, no, o vamos a ponernos a disposición, porque ese tiempo ya pasó. Ya pasó. Ahora, bajo esa lógica, porque ustedes pueden acercarse a conversar, pero objetivamente, el que vaya uno o dos candidatos a la papeleta de un mismo sector, sí influye en el resultado electoral. Porque uno puede decir, ya, para gobernador regional pasa porque hay una segunda vuelta, etcétera. Pero para alcalde no, va a ganar el que tiene un voto más. De esa conversación que tú planteas como sector, ¿tiene como objetivo final que llegar con un solo candidato? Porque puede conversar de lo tiene que quiera. Tiene que buscar. ¿Ah? Busca eso. Va. Busca eso. Tú dices que puede darse busca una opción eso, de conversar para llegar con un candidato. Busca eso, pero hoy día. Más cercano. En los tres coincidimos que tema de encuesta hoy día no es tema. Tenemos que llegar a un acuerdo, pero un acuerdo entre todos, como lo he dicho también, en que hoy día ganen unos y mañana piérdanos. Pero ¿cómo se...? Ya, pero pongámoslo más aterrizado. Ponte tú, estamos acá, una conversación cerrada, etcétera, etcétera. No hay nadie grabando, que no es el caso, digamos. Pero a lo que voy es... ¿Cómo lo zanjas? Porque en esa conversa algún modo tiene que buscar un mecanismo. ¿Ya sabéis qué? Que no dependa de nosotros, sino una regla objetiva. Porque tú decís, el objetivo final de una conversación, de esa conversación que está abierta a tener, es que salga un candidato, ya. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes piensan? ¿Cómo se llega a ese mecanismo para que salga uno? Por eso te digo, o sea, yo no puedo hablar qué es lo que va a decir o no va a decir. Pero para ti, como la cabeza de la cuestión, ¿cuál tú crees que es ahí que yo lo he reflexionado? Yo creo que este mecanismo puede llegar a construir un puente para que llegue un puro candidato a la papeleta. Primero, Jorge, ya. Yo no estoy solo acá. No, nadie. Gracias. Yo no puedo decir, qué es lo que va a decidir la gente en Republicano. Ya. Recuerda que atrás mío hay un partido. Sí. Yo no voy a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer compromisos con Sacha, todos voten para allá. Sí. Eso no va a existir. No. ¿Ya? Por eso, primero, tengo que conversar con el Partido Republicano. ¿Qué es lo que ellos quieren? Con las bases. ¿Ya? Yo trabajo siempre con las bases. Pero tú ya has hablado con las bases, Roberto. Es muy difícil que no haya aceptado el cargo. Pero hasta el momento no han aceptado. Ya. ¿Cuál es la sensación de la fase de Republicano? ¿Es vamos sí o sí a la papeleta por la municipal? Vamos sí o sí, porque tenemos nuestra línea, porque no coincidimos con muchas cosas que sucede con Chile Vamos, ¿no? Y no solamente con Sacha, sino con Chile Vamos, con algún alineamiento, con algunas cosas que se hacen a nivel nacional. Recordemos que Republicano es de derecha, pero tiene otra línea, un poco más... recuerda que Republicano nace de la derecha, pero de la inconformidad que tenían con Chile Vamos. Sí, pues. Sí. Entonces, en esos alineamientos, ellos no concuerdan. Entonces, primero tiene que haber un acuerdo al interior de Republicano y poder manifestar qué es lo que dice. Sacha, ¿cómo se resuelve? Ya, encuesta dijeron que no. Acá estamos como, me siento como mediador. Esta parte dijo que no encuesta, otra parte dice. Yo estoy. Me siento como jugada familia. ¿Qué quiere usted? Pensión de alimento. ¿Qué quiere don Sacha? A ver, yo quiero que concordemos en el mecanismo unitario que nos permita ganar. Si me plantean otro mecanismo donde lleguemos a un candidato único que nos dé garantías de que vamos a ganar, yo estoy abierto a escucharlo. No lo he escuchado. No me lo han dicho. Yo he planteado un mecanismo. Las encuestas, tenemos la suerte de que Antofagasta es una comuna grande y que no tienes comunas a los lados pegados. Es fácil hacer encuestas con representación estadística acá. Se mide normalmente y uno puede decir, ok, este gallo va para arriba, este gallo está mejor posicionado que este otro. Si es que hay alguien que esté mejor posicionado que yo, me pongo a trabajar, soy su jefe de campaña. Si no es el tema. Si es que no ese es el mecanismo que ustedes proponen, yo no he escuchado qué mecanismo puede ser. Se planteó primaria. Se había planteado primaria. Por eso es que, así como tú no crees en las primarias,
Nosotros tampoco creemos en la encuesta, y es válido. Si todos tenemos opiniones distintas. Bueno, está bien. En primarias ya no. Ya no hay. Por eso. Y tiene que haber un mecanismo, como dices tú, y estamos dispuestos a eso. Yo propongo propongo cachipún. un duelo, sacamos de espada, no sé. Ya, pero eso no garantiza que vayamos a ganar, si ese es el punto. No, si nos cuadramos todos detrás de un candidato que no gana, tampoco estamos resolviendo el problema. Si esa es la cuestión, es ponernos detrás del candidato único que pueda ganar. Estamos hablando de un alcalde en ejercicio. Ganarle a un alcalde en ejercicio siempre es difícil. Es un personaje que es conocido. Ganarle al Partido Comunista es difícil. No es porque decir el candidato que sea que vaya por la derecha va a ganar. No, porque esta es una elección que es muy apolítica. Tienes un porcentaje de la población que vota izquierda, derecha, y tienes un montón de otra gente, mayoritario, particularmente en esta elección, que vota por otras cosas. Por lo tanto, no es solamente decir yo estoy más a la derecha, estoy un poco menos a la derecha, yo soy de acá, yo soy de allá. Esto y la única, porque tampoco puede decir no, yo tengo más likes en mis redes sociales, eso tampoco es una medición. Yo tengo más seguidores en mis redes, igual es un indicador en algunas cosas, pero una encuesta es un indicador que se usa a nivel nacional, local, internacional, siempre para predecir hasta cierto punto qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, es lo que yo planteo. Si es que ustedes pretenden que haya otro mecanismo, plantéenlo, no lo han dicho. O sea, ¿qué otra cosa podemos porque hacer? Porque recién, no, tampoco no digas que no hemos dicho, no, tratar de querer hacer ver como que hay una intransigencia, no, para nada. No. Porque recién, conversemos, está bien. Recién se abrieron ustedes a debatir, porque siempre era como, no, yo soy el mejor candidato y... Eso era eso es lo que se leía. Si Chile Vamos no sé ya si tiene, ya lo eligió, entonces... Por eso, si Chile Vamos, nosotros somos republicanos. Por eso, está bien. Y recién están abriendo el diálogo. Siempre dijeron que había diálogo y no lo había. A eso pongo énfasis. Oye, como mediador de esta... De este tema, jugado a familia. Al cual no hemos llegado, ¿no? Yo quiero visita... Se avanzó un paso... Los fines de semana yo veo a los niños. Se avanzó un paso, digamos, pero todavía parte del mecanismo. Oye, hay otro escenario que se ha planteado, es la importancia que puede llegar a tener los concejales ante un eventual escenario. Estaba haciendo política ficción de esta cuestión, pero Antofagasta se ha caracterizado por fallos judiciales que han sacado alcalde, digamos. Tenemos experiencia de sobre, digamos, uno y otro. Es efectivamente que el alcalde Jonathan Velázquez tiene un proceso que tendrá que definirse la justicia, etcétera, etcétera. ¿Ustedes están pensando en la lista de concejales en sus sectores? ¿Ahí ya tienen definidos los concejales que eventualmente puede ir? ¿Y por qué hay que decir esto? Porque en caso de un eventual e hipotético proceso que ya hemos vivido en Antofagasta, son los concejales los que tienen un poder, dependiendo del periodo en el cual se da ese escenario judicial en contra del alcalde de turno, para definir entre ellos finalmente quién lo reemplaza de forma interina. ¿Ustedes tienen lista de concejales ya en Republicano, Roberto? Sí. A ver, tírate algunos nombres. Vamos. No. Tírate algunos nombres. No te puedo dar nombre. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos trabajando. Pero uno, tírate con cabeza seria. Porque siempre es cabeza seria. No, yo sé que algunos no se sienten. Hay un hijo más lindo que el otro. O sea, uno que tiene más posibilidades. A todos son muy buenos, pero siempre hay uno que es más bueno para algo. Tírate un nombre. Mira, nosotros tenemos hoy día una lista de concejales. La hemos estado trabajando. ¿Ya? Se ha revisado completamente. Que no nos suceda lo que pasó en algún momento en otro lado, donde venían candidatos con algunos temas, claro, pendientes. Pero nombre no te lo puedo. ¿Pero por qué me decís, José, que está ahí bien? Pero uno, tírate uno. ¿Cuál es el seis que? Ah, son todos nuevos. Todos nuevos. Ahora, nuevo. O sea, nuevo. ¿Sacha? Oye, espérame, porque Chile Vamos va por lista. ¿Qué me dijo ayer? Van por cada uno mata su techo, digamos. ¿No? No, casi. ¿Casi? Somos muy creativos. ¿Ustedes con quién van? Va a haber, vamos a tener lista conjunta en concejales entre Evópolis y la UDI, y RN va solo. ¿RN va solo? ¿Ustedes van solo? ¿Republicano va solo? Sí. Con la Social Cristiana, entiendo que van ustedes. Todavía no. Nada zanjado. No está el mecanismo, así que todavía no está zanjado. Oye, Sacha, otra reunión. Ustedes van con la UDI. Van con la UDI. Nosotros vamos con la UDI. Y ahí estamos. La definición es cómo se va a repartir esa lista. Evópolis versus la UDI. Evópolis es un partido más chico que la UDI, entonces a nivel nacional nos habían dado como menos cupos
y hubo una pataleta general y estamos logrando que vayamos en condiciones iguales, 5, porque son 10 candidatos, la gente tiene que entender, son 10 concejales, va una lista de 10 candidatos, y en este caso serían 5 de la UDI y 5 de Bópoli. ¿Y tienen los de Bópoli? Nosotros hemos estado trabajando desde ya hace como un año, buscando prospectos, tenemos ya una lista de concejales, tenemos a Carolina Rivera, emprendedora, tenemos a Pamela Freire, también emprendedora, mamá, tenemos a Gypsy Choque, que es una entrenadora de judo extraordinaria. Tenemos a Cristian Undurraga, deportista, emprendedor también. Tenemos a, ya tenemos 7, Fabiola Niño. Tenemos a la Fabiola León, que es dirigente de Colectiveros. Tenemos más de los que no... O sea, vamos a tener tienen que hacer el filtro a 5. Vamos a tener que hacer el filtro a 5 y estamos muy contentos con esa lista. De hecho, hemos estado apurando y presionando a la gente de la UDI y de RN que nos den sus nombres, que ya también tienen algunos, pero no los voy a decir. ¿Con quién? Para hacer campaña con ellos. En el fondo, hay que entender de que los concejales tienden a ser menos conocidos que el alcalde. El alcalde va a estar en todos los carteles, es más difícil. Y la papeleta de los concejales tiene 100 nombres. O sea, el alcalde va a tener 4 o 5. Los damnificados a la elección de cara SN son los core y concejales. Claro, entonces es muy importante para ellos tener definido lo antes posible quién es el candidato alcalde con quien van a hacer campaña. Y en eso, por eso nosotros hemos como empujado a tener estas definiciones lo antes posible. También para, aparte de tener mejores opciones de ganar la alcaldía, sino que también para poder favorecer a los candidatos a concejal de que se posicionen. Oye. Entonces nosotros hacemos un montón de trabajo de terreno con los que ya sabemos y estamos invitando. Y esta invitación, Roberto, es para los candidatos republicanos y que logramos que convencerlos de que la opción mía es la más fuerte, que podemos ganar la MUNI, es que se empiecen a sumar al trabajo de concejales y de cores ya. Porque si no, después va a ser muy difícil posicionar nombres con toda la multitud. ¿Este es el tiempo correcto? Nosotros estamos trabajando y además con algún otro candidato de los otros partidos que tenemos. Partido Comunista. Tener un nombre o tener listo el nombre de la papeleta para alcalde para poder trabajar. Llevamos trabajando. Claro. Son personas que son dirigentes sociales, son algunos que son emprendedores y ya tienen un trabajo social realizado de forma privada. Oye, Roberto, ¿más cómodo en la UDI o en Republicano? Yo me siento cómodo en Republicano. ¿No te sentías cómodo en la UDI? En el último tiempo, no. Por las mismas decisiones, porque al final no se están tomando en cuenta las bases. ¿Pero cuándo se quebró la relación? Estoy aprovechando el paseo. ¿Cuándo se quebró la relación con la UDI? A ver, cuando se hace un mal diagnóstico de la campaña pasada, no se toman en cuenta cosas. Una campaña pasada donde sacamos cerca de 9.000 votos, solos, porque nos dejaron solos, RN. O el gobierno, o Paulina. Nos dejan solos, un post-estallido social, donde todo lo que era de derecha era odiado. En esa época, ¿te sentiste que la UDI también te dejó solo, no? ¿O sentías el apoyo de la UDI? No, tenía el apoyo de la UDI. ¿Pero de la directiva? Bases. De la directiva. Sí, pues la directiva siempre ha tenido más alejamiento. De hecho, después tomamos la directiva con Gonzalo. Después nos hicimos cargo de la directiva. Había un tema con Diego, después terminó. Bullado. Claro. Para que lo sacaran por el poder. Bullado. Entonces. Tuvimos que tomar la directiva. Dejamos sentado el tema ya para que siguieran adelante con la directiva nueva. Pero ya había un desencanto con la forma de hacer las cosas. Sacha, la pelota también puede hacer una pasada por la UDI. La UDI es rara. Acá nosotros lo hemos planteado, ¿eh? O sea, nos hacemos cargo. Es como que no tiene ni un candidato, la UDI no tiene ningún candidato militante, me refiero, no de apoyo. No tiene ningún candidato militante, pero también le cuesta pegar apoyo. Es raro la UDI regional. Son especiales. Son especiales. Le falta, tú crees, en el caso tuyo, de Chile Vamos, entiendo que la UDI es un partido importante de Chile Vamos. Falta mayor... no sé si entusiasmo de la UDI con tu candidatura, o le falta más definiciones o más claridad.
Porque no ha sido la misma. No podemos decir que la claridad que ha tenido, por ejemplo, Renovación Nacional es la misma que la UDI respecto a tu campaña. No, no es la misma. Por eso, es que, a ver, la UDI, yo he aprendido a conocerla. Acuerdo que el año pasado yo trabajé, apoyé a Naltos con, sí, y ahí me tocó hacer una inmersión. Fue un... Conozca la UDI por dentro. Y tiene, claro, tiene un montón de corrientes y lotes distintos que me costó un buen rato aprendérmelo. A mí, yo tengo mucho respaldo, cariño de parte de esos lotes. Y hay otros lotes que me ha costado un poco más entrar. Probablemente. ¿Y por qué crees tú? Tú lograste meterte a través de Naltos en la UDI, entender su dinámica. ¿Qué es lo que tú crees que a ese sector de la UDI le no cuaja? Es que sí, efectivamente hay un lote. Porque yo entré a la... Yo siempre he sido de derecha, pero tuve... O sea, de hecho, en 30 años que he votado todas y cada una de mis papeletas han sido por candidatos de derecha. Todas, concejales, cores, diputados, senadores, todas. Pero en mi irrupción en el mundo público, yo en ese minuto soy liberal, un liberal de derecha. Estábamos desarrollando un proyecto más como de centro-derecha. Entonces, parte de la UDI dice, no, este gallo no es de acá. Y yo digo, bien, yo soy ingeniero comercial de libre mercado. Entonces, hay una parte que es más un lote más conservador dentro de la UDI, que también comparte esa línea con el mundo republicano, que me resienten un poco más, pero que después de la conversación dicen, este gallo es preparado, este gallo lo puede hacer bien. Si al final, esto es tiempo. Y es cierto, es darnos más tiempo para conversar y hablar. Y efectivamente la UDI ha tenido... tiene estas particularidades, pero se ha estado dando igual y hemos estado conversando y hemos ido avanzando. Yo estoy conforme y tranquilo de que lo vamos a lograr. Pero no más o menos entusiasmo, más o menos rápido, pero vamos a estar ahí. Pero no, a ver, eso pasa en todos los partidos. Sí. En la UDI, Evópolis, recuerda también que Evópolis también hay gente suspendida de la militancia. Por trabajar por candidatos de otros partidos. Por trabajar, por haber ido se lo a un partido. por ir a un partido de fútbol. Y haber compartido con nosotros. No sé. Eso es lo que RN también. Sí, es un tema de. Las familias políticas son muy especiales. A ver. Más que la política, si esto parte de la familia se esto pelea, es la sociedad, no, es como una sociedad, si todo el mundo, en los dirigentes, en las juntas de vecinos, los clubes deportivos, siempre va a haber un momento de división, pero en algún momento, cuando tienen que pensar en conjunto, cuando llegue el momento dado, van a tener que unirse. Oye, vamos a colocar, ya estamos ya acercándonos a la recta final del programa, vamos a acercarnos a escenarios reales para ver con propuestas reales cómo hubiesen enfrentado. Este es un escenario hipotético. Es, si yo hubiese sido alcalde con las herramientas que hoy día tengo, con el presupuesto que tengo, con lo que tengo a mano y en el contexto además que existe hoy día, ¿cómo hubiesen enfrentado ciertos temas? Primero, las quemas de la basura. ¿Cómo enfrentas hoy, si tú fueras hoy alcalde, escenarios que ya vamos a colocar un par de ingredientes? O sea, los que queman la basura son personas o en situación de calle o extrema vulnerabilidad, que en realidad lo que hacen es quemar para sacar el cobre y venderlo. O sea, ven en eso una actividad de negocio donde con suerte vas a poder atrapar a uno o dos, pero la potencialidad de negocio es que va a haber constantemente quemas, salvo que atrapía a todos los que están quemando. ¿Cómo enfrentas ese escenario que ya pasa más o menos por rejas? Eso es una actividad económica que va a seguir. ¿Cómo lo enfrentas, Roberto? Mira, a ver. Primero, no hubiera dejado abandonado nunca el exvertedero. Porque comienza teniendo un exvertedero que en algún momento fue abandonado. Y todo el mundo iba a votar, entonces podía entrar, salir ahí los viejitos que queman la basura. Tenían un monopolio o un pelero. Primero, no hubiera dejado eso votado. Segundo, tú trabajas, cuando tú fiscalizas, hoy día el gran problema que tiene en el sector norte o en los cerros, las vías aluvionales, es que los freteros votan, se les saca multa y hasta llega. Pero si tú tienes hoy día un municipio que funcione una grúa, que tenga un corralón municipal donde funciona, quitándole la herramienta, va a parar el que los fleteros vayan a botar escombro al sector norte. Segundo, utiliza las herramientas legales. La municipalidad tiene la capacidad de fiscalizar y de exigir
a los dueños de los terrenos y previos, que en este caso son del gobierno, muchos de ellos, sí, gobierno nacional, de exigir los cierres perimetrales. ¿Por qué? Porque están causando daño a todo el sector donde hoy día están las viviendas nuevas. Pero tengo un punto ya. Pero Bienes Nacionales sabe. Si Bienes Nacionales sabe perfectamente que ellos no tienen cerca. Ellos saben que están en falta. O sea, tener que ir a recordarle hacer lo que tiene que hacer. Hacer acciones judiciales. Ya. O sea, una de las soluciones que tú planteas sería ya entrar en una batalla legal con Bienes Nacionales para forzarlo a cerrar perimetralmente su espacio. Así es. Ya, ya. Hoy día no lo hacen. Hoy día dicen, invirtieron, entregaron 1.700 millones de pesos para limpiar el vertedero, y resulta que siempre lo dijimos, eso no va a solucionar. Ahora, ¿por qué no gastaron 1.700 millones de pesos en poner mejor los cercos? Ahora, Roberto, Bienes Nacionales no lo ha hecho en el último cinco gobiernos, cuatro gobiernos, o sea, y sabiendo que ahí se quemaba, y sabiendo que había, y son terrenos de ellos desde hace siempre. Pero antes se notaba menos. ¿Por qué? Porque la municipalidad, cuando estaba la administración anterior, sí realizaba esa limpieza. Y ahí vamos con el tema del trato directo, la licitación y todo. Porque eso. Alguien podría decir, como último contrapunto, ya los fiscalizadores. Tú le preguntaste a un fiscalizador de la municipalidad, que tú dices, mira, anda para allá, fiscaliza que esta situación, si les da legítimo temor, ir a fiscalizar vehículos. Porque tú no sabes si te vas a encontrar con un tipo violento que te va a sacar la cresta, porque fiscalizar a los ambulantes del centro. El factor de riesgo físico de ellos de ir a meterse allá, van del porte de una elefante. Te van a decir, oye, pero me estáis mandando como alcalde, estamos suponiendo hipótesis como alcalde, a que me saquen la cresta. Por eso, a ver, no es un tema puntual que hay que resolver, es un todo. Yo hace rato hubiera hecho un convenio con carabineros, como lo tienen las demás comunas. Ahí voy de nuevo, ahí voy a hablar de carabineros, de decir, ¿y con qué gente? Si no tengo gente. Convenio carabineros como tienen otras comunas. ¿Cuál es? Que tú en una camioneta municipal subes un carabinero. Sí. Y en Calama creo que lo están haciendo. Sí. En Mejillones también lo hizo Marcelino. Vamos ahora, Sacha. Mismo escenario con soluciones que, con las herramientas que hay. ¿Cómo enfrentan las quemas? Que ya explicamos ya todo el contexto, digamos, del lado norte de Antofagasta. Bueno, efectivamente, el alcalde, en este caso, es un actor político que tiene mucho poder, que en este caso no ocupa. O sea, cuando tú dices Roberto, de enfrentarse a Bienes Nacionales, perfectamente. Pero ¿qué hace nuestro actual alcalde actualmente? Dice, fui a pedir y me dijeron que no. Viejo, para eso no te contratamos. Te contratamos para que te pongas del lado de los vecinos. Entonces, es un actor político que tiene el respaldo de votos y la legitimidad para ir a decirle a Bienes Nacionales, hagan esta cuestión. La plata la tienen. Si pero no, o sea, la tienen, formulen proyectos y levántenlo. Porque yo no me puedo, yo no puedo construir un muro ni pedir plata al gobierno regional para construir un muro en el recinto de Bienes Nacionales. Pero fue gobierno la vez pasada. ¿Sí? O sea, cuatro años estabas viendo cómo se quemaba. Sí, no, sí. Ustedes tenían reuniones entre todo el gabinete. Yo no, yo estaba en Cercotec. O sea, en Cercotec, pero era parte de Chile Vamos. Bueno, sí, lo sé. Y eso no lo resolvimos bien. No resolverlo bien es. Bueno, pero era un desinterés. ¿Por qué estabas en desinterés? ¿Tú crees de Bienes Nacionales? Es decir, no es tema, porque cuando no lo estés resolviendo, tenés cuatro años, es porque no era tema para ti nomás. Para ti me refiero a gobierno. No voy a referirme a las cosas que bien o mal que hayamos hecho como gobierno en esas áreas, pero lo que yo quiero hacer hoy día ¿esa se hizo mal en esa área? Yo creo que se pudo haber hecho mejor. Si tú estás diciendo, ese es un problema real. Yo sé que se ingresó un plan de remediación que estuvo ahí que este alcalde después lo retiró y están trabajando la idea es que hay que remediar ese espacio, ¿sí? Pero quiero tomar lo que decía Roberto respecto de la fiscalización, y eso sí, con los medios que hay hoy día, tanto en dotación de planta, y tú puedes incluso reconvertir y traspasar a algunos funcionarios. Hoy día nos faltan fiscalizadores, no nos faltan normas, no nos faltan ordenanzas, nos falta hacer cumplir esas normas. Y tienes que poner, y podemos subir carabineros para que apoyen, pero en el fondo, si hoy día tenemos un problema de desgobierno total en la ciudad, en todo ámbito. El vertedero es una de ellas, pero hoy día tú puedes botar basura en cualquier parte y no te pasa nada. Tú te puedes estacionar en cualquier parte y no te pasa nada, te puedes pasar una luz roja y estar seguro que no vas a chocar, pero no te van a sacar un parte. Entonces, tenemos un problema de fiscalización, y eso ni siquiera estamos hablando de pedir plata a nadie. O sea, esto es de
dentro de los recursos humanos, físicos que tiene la municipalidad, es ponerlos para que hacer, en el fondo tienes una ciudad que es un despelote hoy día, es porque no estás haciendo cumplir las normas. Y eso pasa por el vertedero, pasa por la basura y los escombros que se botan en las quebradas, los ruidos en las noches, los fumones en las plazas. Uh-huh. Tenemos un montón de problemas por falta de fiscalización y los recursos los tienes. Eso es poner a la MUNI a funcionar como tiene que funcionar. Y eso es liderazgo. Ahora, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, de desorden que todos miramos al lado. Me refiero a la clase política, de tanto izquierda. ¿Qué es Pantaleón Cortés? La Feria de las Pulgas. ¿Alguien puede decir que ahora está el descontrol? No. Años. ¿Alguien podría decir que no, que los municipales no han tenido, o el gobierno, las herramientas para controlar? De hecho, hay una orden de Contraloría. Por eso que hoy día tienen bastante problema en el sector. Porque Contraloría ordena que solamente pueden haber 600 permisos en ese sector. ¿Pero qué haces, tía? Ponte tú eres hoy día alcalde. Te llega el tema acá. Te vas a encontrar con personas que, aunque tú les digas que no puede estar, o sea, el que no está sabe que no puede estar. O sea, ya lo sabe, ¿no? Y le importa un huevo. El que eso, cuando tú presentas propuestas, a ver, viejo, yo te presento propuestas, vámonos acá. Si ya no lo haces, hay que entrar a fiscalizar, hay que entrar a sacar. Pero te pongo un ejemplo, Roberto, ¿con quién vas a ir? Te pongo un ejemplo. Ya. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe? Pero con carabinero, con gobierno. Si hay que hacer cumplir la ley, dando las oportunidades. Oye, las oportunidades están. Hagamos 2-3 ferias rotativas, como se hace en Calama, y empecemos a hacer dinero, si el dinero está. Hoy día la gente tampoco quiere ir, toda la gente al sector de la Feria de las Pulgas, porque está saturada, ¿ya? Porque hay una venta de... Sí, se está descontrolado, o sea, no, ahí no está... Hay verdaderos restaurantes, sí. No tiene nada que envidiarle a la India. No. Pero no solamente es la municipalidad. ¿Qué está haciendo la Serenia de Salud? Trabajo en conjunto, insisto con el tema. Tú puedes estar al frente mío, en la vereda de frente... Pero hay trabajo en conjunto que se tienen que hacer para que no suceda lo que hoy día sucede en la Feria de las Pulgas. Te pongo otro ejemplo. La Feria del Parque Croata. No es porque la gente se haya tomado. No. Hay una falta de liderazgo de ellos. No han querido tomar el liderazgo para decir un ordenamiento, de poder decir, ¿sabes qué? Esto se hace. Van 3 años. Que esa gente ha pedido conversar con el alcalde y él no se ha sentado a conversar. Y para mí, en lo personal, hoy día no tengo un lugar más bonito que ir con la familia, que a lo mejor hay emprendedores, te puedes sentar a comer, tiene algunos juegos, es un lugar familiar. Oye, ordénalo, hazlo más bonito, que a lo mejor tengan actividades culturales, pero tienes que liderar. Vamos, por último, la misma lógica de Sacha. ¿Cómo enfrenta, por ejemplo, a Pantaleón Cortés? Que no es nada contra ellos, pero es el icono de que es un problema que se ha arrastrado, que ha sido creciente, y que cualquier intervención hecha para atrás no ha funcionado. No, de hecho, cuando estuve en Cercotec hicimos algunas aproximaciones, porque teníamos fondos de apoyo a ferias libres. Y era tan grande, era tan compleja, porque no teníamos, eran muchos sindicatos, muchas agrupaciones, no teníamos cómo abordarlo. Entonces fue como, no podemos. Pero efectivamente tienes que hacer, hay un tope de 600 permisos que tienes que dar. Por un lado, tienes que buscar la formalización. Es importante que todos estén formales y promover a que esos emprendedores, que lo son, vayan creciendo dentro de su desarrollo. Que no generen una competencia desleal con él, porque claro, cuando no pagas IVA ni permisos ni nada. Es que eso es esa persona quiere formalizarse porque va a tener que pagar impuestos. Es que uno pone las reglas, pues, pero no se ha podido. Bueno, ¿cómo se puede hacer distinto si no han querido? Montarse en el macho. Si tienes que ir con carabineros, con un camión y decir, ok, esto, su permiso. Es que no me lo han dado. Bueno, ahora tiene un permiso. Llegamos a los 600, ok, va a ser rotativa. No tiene permiso, todas las cosas al camión se van. Acabó el tiempo. Quiero agradecerle a ambos haber estado acá. Nosotros nos vemos la próxima semana. Adiós.